Para ello estamos comunicados vía telefónica con Mirta Arceri. Ella es ex trabajadora del Hospital Posadas y se la vio en las asambleas que allí se llevaron adelante con un discurso muy interesante de organización de los trabajadores frente a esta realidad nueva. Mirta, muy buenos días, muy buenas tardes. Olivier Rursén y José Ernesto Schulman, te saludamos para Libres Les Queremos. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Gracias por llamar. Bien, Mirta, bueno, contábamos esto, te vimos ahí en las asambleas que han movilizado a la comunidad del Hospital Posadas, un verdadero símbolo, tanto de la salud pública como de otros hitos más complejos de la historia argentina. ¿Qué importancia le das a esto, digamos, a la constitución de una resistencia contra los despidos y las expulsiones masivas que se están viviendo y la destrucción de la salud pública que lleva adelante este gobierno? Sí, yo creo que un poco lo refería en la asamblea, porque, o sea, volvimos a encontrarnos donde nos dejó el macrismo. Uh-huh. Yo fui una de los 1.500 trabajadores despedidos y estuvimos 2 años resistiendo dentro del hospital porque no nos hemos movido un solo día. Uh-huh. No sabíamos que ese era nuestro lugar y a donde teníamos que volver, y de hecho volvimos cuando cambió el gobierno. Pero volvió la misma sensación de angustia, de soledad, de tanto esfuerzo inútil, de otra vez el ataque a la salud pública, otra vez el ataque a nuestras fuentes de trabajo. Y lo que viene atrás de esto, es que es lo que se empieza a vislumbrar después, es el gran ataque a la salud pública, a la comunidad, la pérdida de tu derecho a la salud. Y en medio de una angustia generalizada, a mí lo que se me vino a la memoria era rescatar cuál era nuestra historia como hospital. Porque hemos pasado situaciones muy graves, muy, muy, muy graves, y siempre hemos vencido. Uh-huh. Pero hemos vencido en base a la unidad, hemos vencido en base a la resistencia, en base a que creíamos en el compañero que teníamos al lado, en base a que teníamos claro cuál era nuestro objetivo. Y mira, si yo tengo una síntesis muy, muy breve de la historia de nuestro hospital. Cuando el hospital se crea, en la década del 70, vos tenías una camada de trabajadores que tenían un proyecto de salud pública muy vinculado a la comunidad del barrio, así que es una comunidad muy pobre. Bueno, y había un proyecto común, es decir, la salud era de los trabajadores y era de la comunidad, no era solo un lugar de trabajo. Por supuesto, en el 76 entraron los milicos con miñón a la cabeza, transformaron al hospital en un centro clandestino. Uh-huh. Nuestros compañeros fueron detenidos, torturados, desaparecidos, asesinados. Costó muchísimo superar eso, pero lo superamos. Y los compañeros siguieron en la pelea. Vino el macrismo, vino primero el menemismo con toda su privatización a cuesta, con la intención de que el hospital se transforme en un hospital donde vos tuvieras que abonar para poder adquirir salud, para poder tener tu derecho a la salud. Y con una comunidad que venía en las peores condiciones sanitarias. Superamos eso, viene el macrismo, 1.500 despidos, nuevamente los intentos de privatización o de tercerización de servicios, nuevamente el avasallamiento de nuestros derechos, nuevamente hubo resistencia, y acá empieza a haber un hilo de continuidad con la dictadura. Porque quienes estaban gobernando eran la pata civil de esa misma dictadura. Y en el hospital fue muy claro, porque en farmacia, por ejemplo, el interventor era familiar de la madre de Macri. El hospital se militarizó. Y junto con él vino Pablo Bertoldi como director, que según quien en ese momento estaba como viceministro de Salud, lo dijo claramente, viene de la mano de Magdalani, que en ese momento era la segunda de la AFI, los servicios de inteligencia. Junto con él entran todos los servicios de inteligencia al hospital. Los veíamos en las asambleas, los veías caminando, los veías, viste, los olés. Es una cosa. Y esto, claro, y esto terminó con nuestra presentación en Comodoro Pide, una denuncia penal por el accionar de estos servicios dentro del hospital, que obviamente cayó en la órbita de Stornelli y Capuchetti. Bueno, era esperable. Ahora vuelve a asumir, vuelve a Milei, que digamos es una continuidad de lo mismo, como espacio de poder, y vuelve nuevamente Bertoldi como director del hospital. Y a partir de que este hombre se hace cargo nuevamente del hospital, comienzan a circular videos
obviamente anónimos, donde había denuncias, donde había fotografiados compañeros, denuncias de corrupción que nunca nadie pudo comprobar, pero que evidentemente lo que estábamos palpando es que estaban generando un clima para volver a insistir con los despidos, para volver a insistir con que el hospital era corrupto y había que privatizarlo, y estaba preparando el clima para los nuevos despidos. Bueno, no nos equivocamos, porque los despidos vinieron. Y bueno, entonces nos tocó nuevamente volver a resistir, porque siempre que hemos resistido hemos ganado. Y creemos que esta vez no va a ser distinto. Va a ser duro, va a ser muy difícil, pero no te queda otra, no te queda otra. Además, no sé, a mí me parece que también tenemos que... Lo bueno es que la comunidad está apoyando, eso es fundamental. Porque hay mucho miedo adentro, han disciplinado a muchos compañeros, a muchos trabajadores. El miedo es un gran disciplinador, la falta de laburo es un gran disciplinador. No la hemos pasado bien quienes estuvimos despedidos, eso queda en la memoria. Queda en la memoria nuestra lucha, reivindican nuestra lucha, reivindican nuestro triunfo, pero también los ha asustado. Entonces, el apoyo que hoy tenés de afuera, de parte de la comunidad, es fundamental. Porque además, estás hablando de un hospital... Eso iba a preguntarte, Mirta. ¿Por qué los obsesiona tanto el Posadas? ¿Qué tiene el Posadas que le genere tanta rabia y tanto odio? Yo creo que tiene dos aspectos. Uno es que vos tenés un hospital de alta complejidad que significa mucha plata. Entonces, cada servicio, ¿qué es lo primero que han hecho? Cada vez que entra la derecha al gobierno, lo primero que hace es privatizar áreas del hospital. Entonces, por un lado, es una fuente que al poder le quedó como un nicho de donde sacar guita, que es la salud pública. Es mucha plata la que se mueve. Entonces, por un lado, son los negociados que pueden hacer. Y por otro lado, yo creo que también es parte, porque estos tipos tienen claro que tienen que dar una batalla cultural y la quieren dar ahí adentro también. Porque vos tenés que romper cualquier foco de resistencia, tenés que romper cualquier foco que siga pensando que la salud pública es posible, que la salud social es posible, que es una responsabilidad del Estado, que es un derecho. Vos tenés que terminar de colonizar estas mentes y que no piensen que la salud es de todos, sino que la salud es algo donde alguien se enferma, entonces individualmente se tiene que curar. No, contanos y contale a la audiencia que puede llegar a estar en Venezuela o en Canadá o en algún otro país del continente, ¿cómo están organizados los trabajadores del hospital? Los enfermeros, los camilleros, los médicos, ¿y cómo están respondiendo estas distintas organizaciones al ataque? Bueno, nosotros tenemos varios gremios. En general es decir, el personal está agremiado. Hay un porcentaje que, por supuesto, como en todos lados, no pertenece a ningún sindicato. Pero acá tenés un sindicato como SICOP, que es el que abarca a los profesionales. Tenés un sindicato que, como el Sindicato de Trabajadores de la Salud, que abarca a algunos profesionales, pero mayoritariamente a no profesionales. Tenés ATE, que en este caso ATE Morón, es un sindicato, pero que responde a la patronal. Tenés UPCN, que también responde a la patronal y que aglutina profesionales y no profesionales. Y enfermería está dentro de estos sindicatos. Pero bueno, acá tenés esto, tenés sindicatos que luchan y ponen la personería, ponen la cara, y que de hecho durante el macrismo, y ahora volvió a suceder, que han despedido a toda su conducción, porque acá olvídate, el Estado de Derecho queda suspendido, entonces despiden aunque tenga fueros gremiales. De hecho, cuando a mí me despiden, yo era parte de la comisión directiva de SICOP, bueno, no, tampoco interesó mucho. Pero bueno, venimos organizándonos a través de los sindicatos y a través de asambleas, que esto es lo que mantiene. Los sindicatos que están combatiendo resisten porque resisten a través de las asambleas. Entonces lo que hacen, lo hacen con mandato de los trabajadores. Después tenés, bueno, ATE y UPCN, que no se llama asamblea. Durante el macrismo presentó nuestras listas de despidos, la verdad que es parte de la patronal, es como si fuera
Sí, sí. Mirta, lamentable. Una última pregunta se me ocurre, agradeciéndote muchísimo. Estamos en comunicación con Mirta Arceri, ex trabajadora del Hospital Posadas. Mencionabas esto de que la comunidad está respondiendo, se está involucrando. ¿Pensás que esto puede dar lugar a un movimiento más amplio en defensa de la salud pública, que es, como vos bien dijiste, uno de los caballitos de batalla de este gobierno, destruirlo, destruir incluso la idea, la conciencia de salud pública, de la salud como derecho? Mira, el hospital tiene una comisión de pacientes y amigos del hospital, ajá, que se armó durante el macrismo y que se armó a raíz de que la gente venía a atenderse después de 4 meses de esperar un turno y se encontraba con que su médico había sido despedido, con que no tenía los resultados porque la bioquímica que le tenía que dar resultado de su diagnóstico de cáncer había sido despedida. Entonces terminaban todos recluidos en lo que era nuestro ámbito de resistencia dentro del hall central del hospital. Y venían con su problemática, bueno, y les propusimos, organícense, empiecen a pelear por sus derechos. Ahí se arma la comisión de pacientes, que sigue funcionando. Norita Cortina fue miembro activo de esta comisión porque se atendía en el hospital. ¿No? Claro. Claro. Y todos los miércoles hacíamos ronda por estos reclamos y ella nos acompañaba. Y no queda otra. Y yo creo que sí, porque la comunidad está participando, porque está entendiendo y vuelve a entender que no va a tener dónde atenderse. Porque ya los hospitales están desbordados, sumale lo que la cantidad de pacientes que están viniendo porque se quedaron sin trabajo y sin obra social, los que la obra social no les cubre, los que no tienen prepaga, y ahora va a venir la peor cara de esto, que es la de las enfermedades sociales. Totalmente. Las enfermedades de la miseria. Sí, sí. Que esto ya lo hemos vivido. Entonces, la población está absolutamente desprotegida y yo creo que hay que incentivar que participe. Totalmente. Sí, y pensar que de esta crisis tenemos que salir por arriba, como se dice, sí, de los laberintos, sí, y es hora, sí, de plantear que todos los espacios públicos, mejor dicho, que todos los espacios estatales deben ser de administración pública, en donde debe haber, de una vez por todas, un consejo directivo del hospital, donde la asamblea de los trabajadores tenga su voz, la asamblea de los profesionales tenga su voz, pero también tengan su voz los pacientes, las organizaciones barriales, y pongamos otra lógica en la discusión del presupuesto, que no es la lógica caputiana, empresarial, vamos caputiana, a decir. Claro. Sino la lógica que se necesita para la medicina preventiva, que si no fueran tan tontos, sabrían que a largo plazo es así que ahorraría muchísimo dinero para el Estado. Totalmente. Porque si tuviéramos una política de prevención, no habría estas enfermedades sociales del siglo XIX y XX, ¿no? Así que, claro, porque... Y bueno, acá tienen en el programa radio una humilde voz, pero que puede contribuir a socializar esos debates, a potenciarlos cuando se necesite, ¿no? No, por favor, yo te agradezco mucho, pero comparto plenamente lo que decís. Porque nosotros, a ver, estamos hablando de salud, pero en realidad estamos hablando de enfermedad. Porque la salud sería justamente evitar que la persona se enferme, y para eso necesitas... atención primaria, necesidades básicas satisfechas. Otro mundo. Otro mundo. Y también necesitas, aún dentro de este mundo, aún dentro de este mundo. Sí, es la definición que... de la OMS de hace 30 años, ¿no? Claro. La salud no es la ausencia de enfermedad, es otra cosa, obvio, es un estado de bienestar que se conquista. Pero también necesitas, y esta es una crítica que le hemos hecho al gobierno kirchnerista, cuando nos han despedido, les decíamos, a ver, si vos tenés trabajadores con 30 años de contrato precario, ya no es un problema de Milei o de Macri. No, claro. Entonces, ustedes dejan las condiciones para que estos tipos nos despidan en las condiciones que nos despiden. Totalmente. Entonces, en algún momento también tenés que resolver eso. Así es. Bueno... Se nos está acabando el tiempo. Tenemos hoy un programa muy interesante. Vamos a estar con Alicia Lira desde Chile, con el compañero Trever, que es economista del Encuentro Patriótico, y bueno, y con Sonia desde Corrientes. Así que vamos a ir dando espacio a todos las experiencias de resistencia, pero bueno,
te bancamos, te abrazamos y seguiremos ahí muy de cerca esta lucha que estamos seguros contigo que va a vencer, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto, ¿cómo no? Totalmente. Mirta Arceri, ex-trabajadora. Muchas gracias, un beso grande. Igualmente, Mirta Arceri, ex-trabajadora del Hospital Posadas, contando un poco lo que es la lucha de resistencia contra la privatización, contra la mercantilización de la salud a nivel extremo. Porque y en el hospital más símbolo paradigmático de la Argentina, así ¿no? Es, no solo de la provincia de Buenos Aires, símbolo de la salud pública, símbolo de la represión, de la resistencia. Así es. Una de las experiencias de memoria más interesantes en la provincia de Buenos Aires. Totalmente.